Luminosas tardes a todos. Hoy tenemos un Kina Training, ya sabéis, esa formación para ponernos bien luminosos. En esta ocasión espero que os hayáis visto los anteriores porque voy a aplicar todos los conceptos que hemos visto en ellos en este de aquí. Por deciros un poco lo que voy a hacer. Bueno, básicamente cuando hacemos un retrato y tenemos un elemento que va vestido de negro, como es este caso, ya veis que siempre voy de negro, y en este caso nuestra modelo también, que igual la conocéis. Bueno, pues ¿cómo lo separamos del fondo? Para que al final no sea solamente la cara y que se funda con el fondo, que si esa es la intención, perfecto. Pero ahora vamos a ver aquí cómo podemos separarla. Hay varias técnicas, a mí la que más me gusta es la que vamos a ver, aunque bueno, si lo pedís, pues también vemos la siguiente una vez acabamos esto. Y como no me gusta enrollarme, porque ya sabéis que en el gimnasio las cosas van rápidas, pues vamos a ponernos a iluminar, que es lo importante. Os cuento un poco. Tenemos a nuestra modelo, que aunque está un poquito tuneada, seguramente ya la conozcáis. La he puesto así, sin pelo, porque me gusta con el pelito corto. Y la idea es que, como el fondo es negro, lo que vamos a hacer es iluminarla a ella, siluetearla con dos strips, ¿vale? Estoy utilizando la gama Profoto, tenemos ahí un B10X Plus y ahí tenemos un B10X, ¿vale? Realmente dan un poco igual el modelo que utilicéis. Lo importante realmente es el modificador, que es lo que nos va a cambiar la luz, la iluminación. Y en este caso, como solo queremos que afecte a su silueta, restringir lo máximo posible, pues en este caso utilizamos unos strips. En este caso son de 1x4, que si lo pasamos a centímetros serían 30x1,20. Lo ideal sería tener unos un poquito más grandes para que la cubra todo el cuerpo, pero bueno, como vamos a hacer un plano un poquito más cortito, plano americano, pues estos van perfectos. Además, es el máximo de la gama OCF, que salieron hace un año, además, más o menos, así que vamos a tirar con ellos. Arriba lo que tenemos, en este sí están de aquí, es un Profoto A10 con el nuevo TacLick, ¿vale? El cual, bueno, pues nos va a dar una ducha de luz, que la intención sobre todo es que nos rellene un poquito la parte de la cabeza a la cual no nos llegan los strips. Entonces, bueno, digamos que le damos el toquito de luz aquí para separar el gorro del fondo. Y también iluminamos un poquito el rostro, que aquí sí que nos va a perfilar y nos va a dar una luz muy bonita. Luego vais a ver la textura, que es alucinante. Y bueno, pues básicamente esa luz nos va a rellenar. Lo he puesto un poquito hacia adelante, ¿vale? Para que esa luz rebote un poquito y la cubra más. Si lo pongo justo en el eje con su nuca, pues vamos a tener las típicas ojeras, una luz demasiado dura, unas sombras que no vienen a cuento. Si lo llevamos un poquito hacia adelante y lo inclinamos ligeramente, ya rellenamos un poquito más y el rostro queda muchísimo mejor. Vamos con ello para que lo veáis, ¿vale? No me lo cuentes, enséñamelo, ¿no? Que es lo que se dice. Así que nada, en cuanto a Canon, estamos trabajando, como ya sabéis, con la Canon EOS R5 y el disparador estamos utilizando el nuevo Connect Pro de Profoto. Bueno, lo podría hacer perfectamente con un iRemote TTL, ¿vale? Que sepáis que esto lo único que me hace es ir más guay y hacer más cómodo según qué cosas. Pero lo que voy a hacer ahora para esta sesión daría exactamente igual utilizar este nuevo Connect Pro que el iRemote TTL, para que lo sepáis. Vale, vamos a encenderlo, encendemos la cámara también. Estamos utilizando, como no, Capture One, que es la herramienta que yo utilizo porque nos permite hacer un tethering muy cómodo, muy efectivo, y que luego vais a ver que tiene una herramienta maravillosa para corregir una cosita que ha salido en ese pantalón de ahí, que no me esperaba, pero que ya sé que puedo corregir con Capture One de manera muy, muy precisa y muy sencilla. Vale, vamos a hacer la primera de las fotos. Bueno, antes de todo esto, vamos a ir a la vieja escuela y cogemos, ¿vale?, el exposímetro de aquí, que esto me va a permitir no tanto medir la luz, porque puedo hacer una foto y ver si me gusta o no directamente en la pantalla, en Capture One, pero sí que me va a permitir medir un lado, medir otro lado y ver que esos strips, ¿vale?, están más o menos a la misma potencia. Entonces, lo que voy a hacer es quitar el remoto de aquí, ¿vale?, para medir de forma precisa el grupo C de ahí. Bueno, una cosa que no os he comentado y os comento, ¿vale? Si queremos disparar todos los flashes, tienen que estar en el mismo canal. Y si queremos diferenciar los unos de otros, tienen que estar en diferentes grupos. En este caso, utilizo el canal 7. El flash de arriba está en el grupo C de cenital y los strips están todos en el mismo grupo porque los quiero a la misma potencia
de momento, igual luego tengo que separarlos, estarían en el grupo B. Y desde el mando de este y desde cualquiera, pues puedo apagar un grupo, otro grupo. En este caso voy a apagar el C, como veis. Bueno, no vais a apreciar la luz de modelado, pero yo sí que lo voy a apagar. Y ahora no va a saltar ese flash de arriba, pero sí que van a saltar los de los lados. Vale, vamos a medir. Estoy trabajando, que lo vais a preguntar seguro, en ISO 100, de momento a 2,8, ¿vale? Aunque seguramente quiera trabajar a F4, porque si no, la profundidad de campo no va a ser suficiente como para cubrirme toda ella. Si obviamente quiero tener los ojos, que es donde voy a enfocar perfectos, y que luego haya cierto desenfoque en la parte ya del gorro o de la ropa, pues a 2,8 perfecto. ¿Que quiero tener más profundidad de campo? Pues entonces tendré que cerrar. Vamos a ver a cuánto me dice el exposímetro. ¿Vale? Ojo, normalmente se mide hacia la cámara, pero como ahora quiero ver la luz que incide en mi sujeto, ¿vale? Voy a medir al flash, para ver qué diferencia hay entre una medición y la otra, entre un lado y otro. Bueno, pulso, mido, me dice 5,6 y una décima, mido aquí, 4 y 9 décimas. Bueno, al final esto es, sí, 4 y 9 décimas. Vale, la ventaja de este mando, que no puedo hacer con el remote TTL, es que veo a la potencia a la que están, que en este caso es 7. A este tendría que dar un poquito más, pero bueno, al final me da igual. Creo que el resultado va a ser bastante similar. Nada, otra cosa que puedo hacer es simplemente acercarlo un poco y ya le gano un poquito de potencia. Ahora sí, 5,6 con 1. Como veis, realmente hay que entender, por eso insisto en que veáis los capítulos anteriores, en cómo funciona la luz. Como veis, para igualarlo no he tenido que separarlo de grupo y subirle la potencia a ese, sino simplemente con acercarlo un poquito ya me ha dado esas décimas que con el otro había conseguido. Con lo cual, bueno, que sepáis que a lo mejor es acercar la luz. Obviamente si la acerco, pues me va a generar unos efectos diferentes en mi sujeto. Pero si me da igual, porque en este caso lo he acercado nada, un par de centímetros, y el perfilado va a ser exactamente el mismo, pues que sepáis que podemos jugar con todos esos elementos que ya vimos en el capítulo anterior de la ley inversa al cuadrado. Jugamos con la distancia, jugamos con las potencias, bueno, las propiedades de la iluminación que ya conocemos. Perfecto, pues me daría 5,6. Debería disparar a 5,6 para que me salga como el exposímetro quiere. Yo creo que con F2,8 empezaré, luego F4. Si necesito subir las potencias ya las subiré, pero en principio, bien. Ahora voy a medir la luz de arriba, así que apago el B y enciendo el C. Mido arriba. ¿Dónde voy a medir? Realmente me da un poquito igual. Voy a medir a la altura de la nariz. Me da 4, vale, me da 4 con algo, o sea que estoy teniendo como un pasito menos, así que bueno, genial, yo creo que viene bien, vale, tengo un paso menos, lo puedo subir e igualar, pero realmente como quiero que no sea protagonista, sino que me rellene un poquito lo que es la parte del gorro y luego se van a sumar las luces en las partes que coincidan, tener un puntito menos a mí me gusta. Aún así, como luego lo voy a ver ya en Capture One, pues ya veré si me gusta o no. Pero bueno, esto ya me ha permitido, el uso del exposímetro me ha permitido ver la relación de potencias que tengo con mis diferentes puntos de luz. Ahora lo voy a poner en cámara y vamos a ver el resultado, lo que vamos a conseguir. Como os dije en el primer Kina Training, lo primero que hay que hacer es matar la luz ambiente, porque no me interesa que me contamine, no me interesa que me rellene. En este caso vamos a ver si a 2,8 la imagen me queda bien, como yo quiero. Voy a enfocar, a ver, me enfoca al ojo, así que me queda estupenda, ¿vale? Bloqueo el enfoque y prácticamente vemos que la imagen, bueno, pues está bastante oscura, con lo cual sí que aprecio ciertos detalles, lo que es la parte más blanca, que obviamente tiene un índice de reflexión más alto, pues bueno, pues esa luz anaranjada sí que se me refleja. En este caso vamos a cerrar un pasito de diafragma para ganar profundidad de campo y matar luz ambiente. El flash tendré que subirlo un paso, pero bueno, no hay problema. Vale. A ver ahora. Ya ha entrado, vale, yo creo que ya no veo al personaje
No, prácticamente no se ve, quizá un poquito la parte del cuello, pero bueno, así ya me vale. Digamos que la luz ambiente no me está afectando demasiado la imagen, por no decir absolutamente nada. Obviamente, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues como quiero subir todos un paso, que es lo que he cambiado de diferencia, pues pulso en el remoto todos los grupos, los enciendo, y ahora subo un paso a la vez. Y antes estaban a 7, ahora estarán a 8. Disparo para que se recicle el condensador y perfecto. Ahora vamos a hacer la foto, a ver qué tal nos queda. Vale, pero antes de esta foto vamos a ver qué efecto produce cada luz. Así que voy a apagar el B. Y vemos cómo la luz de arriba, bueno, pues está duchando de luz al personaje. Y bueno, no me lo está separando mucho del fondo. Sí que es cierto que el gorro se ha separado algo, pero no me lo separa mucho del fondo. Vamos a ver qué está haciendo el C. O sea, el B. Apago el C, vamos a ver qué hacen los strips. Vale. Ahora sí, ya me la ha separado del fondo. Pero como veis, por eso he puesto el cenital arriba, me falta luz aquí, en el gorro. Me falta que se separe de ese fondo. Así que ahora sí, enciendo todas, como ya hemos visto en la imagen anterior. Y ya tendría esa foto. ¿Pero qué ocurre? Ocurren dos cosas. Que el fondo ya no es negro. Se ha iluminado por esa luz de los strips, que aunque concentran tanto, hay luz que me llega al fondo, y también la cenital. ¿Qué podemos ver? Bueno, vamos a ver una cosita. Me voy a ir al ordenador, pincha solo capture. Vale. Vamos a ver dos cosas. Lo primero, esta es la luz con toda la imagen, con todas las luces, pero no sabemos cuál de todas me está contaminando el fondo. Entonces, vamos a ver la de los strips. Vemos que los strips me contaminan algo el fondo, por aquí, bueno, pues una pequeña, bueno, manchita de luz. Y vemos que el cenital, pues también me mancha el centro. Así que si juntamos lo que me está manchando el cenital del centro con lo que me está manchando de los lados los strips, pues aquí vemos, evidentemente, que tengo toda la mancha en el fondo. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, pues se resuelve de una manera bastante sencilla. Y es que yo me puedo quitar ya esto de aquí, pero bueno, me lo voy a colgar porque así queda guay, queda old school y mola bastante. Vale, algo que se ha inventado precisamente para resolver este tipo de, bueno, de casos, son estos de aquí, ¿vale? Los grid, los nidos de abeja, los soft grid, como los llama Profoto. Y esto básicamente lo que hace es restringir la cobertura de la luz. Hay una propiedad que es la cobertura, que básicamente la luz, como ya os expliqué en el Kinatrain anterior, sale en 180 grados en todas las direcciones y en línea recta. Bueno, pues lo que hace esto, que se vende en grados, estos son de 50 grados, los de las ventanas, al menos en Profoto, son de 50 grados. Como ya os expliqué en ese vídeo anterior donde vimos cómo podía conseguir el fondo negro simplemente poniendo uno de estos, pues es precisamente que la luz no se esparza tanto, sino que vaya más en línea recta, o sea, acotar esos grados, en lugar de 180, 50. Así que si le ponemos este grid a cada uno de los modificadores, vamos a conseguir que al fondo no llegue prácticamente luz. Eso también va a hacer que al sujeto le llegue un poquito menos de luz, pero bueno, todo es subir la potencia. Una vez que ya tenemos la cobertura controlada, la intensidad, otra de las propiedades de la luz, bueno, pues la podemos regular subiendo la potencia, así de sencillo. Así que nada, le vamos a poner uno a cada uno de estos y mientras tanto pues podéis comentar o preguntar lo que queráis. Voy a ser bastante rápido gracias a esta herramienta de aquí. Obviamente esto está adrede, he puesto un flash lo suficientemente potente pero también ligero para que esto no se me venga abajo. Obviamente poner esto así, tal como está, no es tan cómodo como lo podría poner si lo tuviera de lado, pero bueno, al final este sistema de Profoto, como cualquier sistema de Profoto, la verdad, son maravillosos, se ponen bastante rápido. A ver, ahí está. Vale, pues ya tengo mi ducha de luz bastante más restringida. Vale, ¿por qué lo subo tanto? No sé si lo preguntáis, pero ya os lo comento. ¿Por qué lo subo? Básicamente por lo que os expliqué en el Kinatrain anterior, por eso insisto en que lo veáis. Si yo alejo mi fuente de luz, va a haber menos diferencia, esa caída de la que hablábamos entre el gorro y la ropa va a ser menor.
si lo pongo muy cerquita del gorro, el gorro va a tener un pelotazo de luz increíble y en la camiseta apenas va a haber luz. Como quiero estabilidad, pues lo alejo un poquito, que prácticamente este modificador de 60 centímetros me va a dar la luz que quiero, la luz bonita. Pensad que esto se suele hacer con un zoom o incluso con un grid, entonces en este caso tengo cobertura de sobra y suavidad en la luz, así que nada, puedo permitirme subirlo todo lo que yo quiera, ¿vale? Vale, no voy a engañar por si alguno lo detecta, ¿vale? Está un poquito inclinado hacia el fondo, ¿vale? Por eso me contaminaba también más, pero quiero que me rellene.
parece Tascan. Vale, creo que se me está oyendo. No, pero se me está oyendo del Mac, no de aquí. Se me está oyendo a mí de... Vale, a ver, No, no se oye de Tascan. Vale, bueno, voy a continuar porque tendríamos que cerrar OBS y no me apetece. Así que voy a continuar, decirme si el audio se oye bien. Yo creo que sí, no se va a oír con tanta finura como se estaba oyendo antes. Pero bueno, vamos a continuar. El caso es que estaba hablando precisamente de la cobertura. Algo muy interesante que se vaya el audio, ¿no? Cuando hablo de cobertura. Así que voy a ir poniendo las rejillas. Si vemos que seguimos teniendo problemas con el audio, pues mientras yo pongo las rejillas, miramos también el tema del audio. Pero bueno, yo creo que se deberá estar trabajando bien. De todos modos, aquí los compañeros me dirán si así es. Vale. Voy a hablar aquí un poquito bajito para ver qué tal registra el sonido. A ver, ¿se habla muy bajito si no hay un estudio aquí cerca? Sí. Sí, ¿no? O sea que en principio yo estoy hablando aquí tranquilamente bajito mientras vale, bueno. Eso es que están funcionando los micros, aunque el ordenador pues no detecte que la fuente de sonido es esta. Vale. Os doy detalles técnicos pues, para que conozcáis un poquito mi trabajo también, que es interesante. Como veis, en profundo se coloca bastante rápido, ¿vale? Va por fuera, no tienes que estar con el típico velcro de otras marcas y eso lo hace bastante cómodo. Quitamos esto de aquí. Vale, y vamos a ver ahora el efecto que hemos producido en nuestra imagen. Vale, pinchamos la imagen de Capture. Vale, voy a ir a ver la foto anterior para que veamos las diferencias. Vale, como veis, son bastante importantes. Sí que hemos perdido cierta luz residual, ¿vale? E incluso, voy a ver las diferencias, pinchame control. Control de OSA Command en el Mac, esto de no tener un teclado. Vale, las diferencias son bastante considerables. Como veis, lo que he conseguido aquí es perfilar muchísimo más, se notan mucho las texturas, es lo que os hablaba de poner un grid, ¿vale? Que al ser más direccional la luz, ganamos en contraste y por lo tanto también en cierta nitidez. Como veis, pues se aprecia bastante. Eso sí, obviamente, al ganar contraste, pues todas las sombras se marcan muchísimo más. ¿Cómo vamos a resolver esto? Bueno, pues una manera bastante sencilla es poner un reflector o otra fuente de luz. Normalmente, bueno, pues si nos sobrase el dinero o si quisiéramos, pues podríamos poner una luz bastante cercana o lejana, ya hay que jugar con esa ley de la inversa cuadrada, para rellenar estas sombras de aquí y que, bueno, el sujeto de alguna manera se ilumine, pero que no me contamine el fondo. Pues eso es complicado porque o iluminamos desde un lado con un grid para que la luz no vaya al fondo, o nos vamos muy cerca para que por esa caída ella esté iluminada, pero que el fondo haya caído ya y no ilumine el fondo, o algo muchísimo más simple que vais a ver ahora cómo cambia por completo pues nuestra iluminación, nuestro retrato, es coger pues estos esticos que vais a encontrar en la gran mayoría de estudios. Lo colocamos. Vale, de manera bastante inteligente, ya lo voy a decir cuál. Y es que la luz está acotada a 50 grados desde ese modificador. Eso quiere decir que va muy direccional. Así que si yo me pongo frente al modificador, frente al strip, yo ya sé a dónde va a impactar la luz, que es aquí. Entonces, ¿dónde tengo que colocar el reflector? Lo tengo que colocar aquí, para que la luz impacte contra él y me rebote contra el sujeto. ¿Qué problema tiene esto? Cuando la luz impacte contra esta superficie, pues obviamente la luz va a hacer y se va a partir por todas partes. Pero como va a llegar tan poquita luz por esa trayectoria que tiene que hacer hasta aquí, que va a perder intensidad, luego va a rebotar, va a rellenar todo esto y va a llegar a mi sujeto, va a hacer que realmente al fondo le llegue
nada de luz, mientras que mi sujeto va a quedar perfectamente iluminado. Obviamente tengo que ver en cámara para acercarlo lo máximo posible, pensar que el efecto que yo ponga en cualquier reflector va a depender de lo cerca o lejos que esté de mi sujeto. Entonces, bueno, pues tengo que ver allá, depende de cuánto quiera pues eso, iluminar, ¿vale? Rellenar. Tengo que ver si lo pongo más cerca o más lejos. Yo creo que aquí está bastante bien, no se me mete en el tiro de cámara y cumple con eso que os he dicho de que está perfecto en cierto ángulo para que me rebote la luz. Vamos a ver si eso lo hace. Y obviamente seguimos la imagen y tendríamos que compararla con la otra. Vale, pues en el Command. ¿Qué pasa aquí? Estoy apretando, Ahora. Vale, hemos visto que efectivamente sí, me ha rellenado y me ha rellenado bastante. Queda ver si nos gusta que rellenemos solo de un lado. Como ven, las diferencias son bastante sutiles, cómo le brilla la mirada. En el maquillaje, pues también hemos ganado un poco, así que, bueno, cobra quizá menos presencia al haberlo iluminado, pero sin duda aquí está en gustos ver pues, si nos gusta más la foto de la izquierda sin el relleno o la foto de la derecha con el relleno. Como veis, el fondo, prácticamente, si nos vamos a datos numéricos de Capture One, vemos en los valores que hay arriba que está en torno a 15 por esta zona, y si miramos aquí está en torno a 15, o sea, realmente me ha rellenado a mi sujeto, pero no me ha influido para nada en el fondo. Y eso, pues oye, es justamente lo que quería y lo he conseguido sin añadir luz, simplemente con un reflector colocado en un buen sitio. Vale, ¿qué voy a hacer ahora? Pues lo que voy a hacer es, siempre os animo a probar, ¿vale? Probando es como de verdad se aprende, jugando. Así que como tengo otro estico, pues lo que voy a hacer es colocarlo en el lado opuesto para rebotar luz del otro lado. Sí, me voy a cargar todo el contraste. Voy a perder quizá pues, cierto gusto, cierta estética, pero es que estoy probando y ya votaré si me gusta o no me gusta. Incluso leeré vuestros comentarios a ver si preferís como estaba sin reflector, con el reflector a la izquierda o con los dos reflectores. Obviamente da igual que yo ponga a la izquierda o a la derecha, lo he puesto a la izquierda por dos razones. Primero porque nosotros leemos de izquierda a derecha, por lo tanto si la luz le cae de izquierda a derecha, pues es nuestro orden de lectura y es como deberíamos interpretar mejor la imagen para que no nos chirríe tanto en el cerebro. Y luego también para no tapar a la modelo y que la veáis, porque si no, pues vais a ver ahora cómo la tapo por completo cuando ponga el estico. Como os he dicho antes, vamos a ponerlo en ángulo para que me rebote luz, porque si lo pongo en una rebota luz, es un poco sentido aquí. Ahí vendría, voy a ver que no se vea en mi plano. Vale, que abre más alto. Vale, a ver. Espero que se haya entendido sobre que bajito. Vale, como os decía, tengo que colocarlo en ángulo con el stick de allá, para que obviamente haga el efecto que yo quiero. Y creo que por lo iluminada que ha salido ahora, lo he conseguido, ¿vale? Si vemos la imagen de antes con la imagen de ahora con los dos reflectores, sí que veis que aquí en la parte de arriba sí que me influye, ¿vale? Que ha llegado luz. Obviamente porque aquí tenemos fondos blanco y gris y por lo tanto pues su índice de reflexión es mayor y a nada que haya luz se va a notar. Pero en el fondo prácticamente estamos en 15, 16... algo que lo mantenemos en el resto, con lo cual no nos ha metido luz al fondo. ¿Cuál nos gusta de todas? Bueno, pues ya es una cuestión de decidir si queremos una u otra. A mí realmente, pues esta me parece una luz muy beauty. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos lo primero que está separada del fondo. Eso es algo que queríamos conseguir. Sí que veo que hay cierta luz aquí abajo que me ha contaminado. Aquí debajo se ha ido metiendo luz, pero tampoco me preocupa, ¿vale? Al final, oye, queda guay, queda estético. Si recorto por aquí el plano americano luego para redes sociales, pues me mola bastante. Lo que os decía, ¿qué vamos a ver? Pues si nos fijamos en ella, lo que vamos a ver es que aquí pues tiene una luz muy beauty, muy luminosa, ¿vale? Aquí pues tenía esas sombras pues más marcadas, más de pómulos. Un consejo que os doy, ¿vale? Mi consejo
es que os fijéis en el sujeto, ¿vale? Obviamente, si la persona tiene las facciones muy marcadas y está a gusto con su rostro, pues podéis utilizar esa luz más marcada. Mientras que si a lo mejor tiene una luz, o sea, un rostro más redondo, que tenga más imperfecciones, pues hay que jugar un poco con la luz para resaltar o ocultar eso. Entonces, probad pues una luz más dura, una luz más suave, con más contraste, con menos contraste, y sacará a la persona guapa, que se sienta bien, que cuando se vea esté contenta con vuestro trabajo y por tanto os pague, hable de vosotros y consigáis más clientes. Así que no es el plan de yo tengo que iluminar y yo conseguiré la foto que a mí más me guste. A mí quizá me puede gustar una, me puede gustar otra, o bueno, todas me gustan, ¿no? Realmente. Pero a ella, ¿cuál le gustaría más? A la persona a la que estamos retratando, ¿cuál le gusta? Porque al fin de cuentas es nuestro cliente, es su imagen y tendrá que verse pues como ella se guste, ¿no? Espero que votéis en los comentarios y me digáis cuál os gusta más a vosotros, ya por curiosidad, ¿eh? No porque vaya a pasar otra cosa. Entonces, vamos también con ciertos matices que vamos a apreciar en la foto. Y voy a poner la última foto porque se sigue viendo igual. De hecho, las vamos a comparar, ¿vale? Y vamos a apreciar que en ambas, ¿vale? Aunque es una iluminación con más relleno o con más contraste, sí que tenemos lo mismo. ¿Qué tenemos? Los brillos provocados por los strip, tanto en un lado como en otro, que me están marcando cierto contorno del rostro. También tenemos la sombra bajo la barbilla, o sea que está perfectamente dibujada, tanto en una como en otra, ¿vale? Simplemente que la intensidad de las sombras está más marcada cuando no están los rellenos y a medida que rellenamos esas sombras, pues obviamente se disimulan más. Pero tenemos prácticamente todo, tenemos sus sombras, porque obviamente las sombras existen. Si no hiciéramos, si elimináramos todas las sombras, tendríamos una imagen muy plana que no nos diría nada. El rostro tiene que tener volumen. Y el volumen lo hemos conseguido pues con esos brillos extras provocados por los strip, con esas sombras a donde no llega esa luz, y realmente pues queda ver cuál nos gusta. Pero toda la iluminación no es que la hayamos matado al añadir relleno. La gente confunde. Una luz de relleno es una luz que está haciendo precisamente lo que hace aquí, es rellenar las sombras, quitarle contraste, porque igual es demasiado excesivo y lo vemos demasiado agresivo, y lo está cumpliendo. Pero no es que me haya matado el efecto que me hacen los strip o el efecto que me hace el luz cenital. Ese efecto sigue existiendo, solo que he minimizado el impacto de las sombras producidas por esa luz, por esas fuentes de luz, y he conseguido un resultado pues muy muy interesante, que a mí me gusta. No sabría decidirme por cuál me gusta más de todas. Quizá la última es demasiado brillante y bueno, pues habría que bajarle quizá un puntito la luz o alejar los reflectores para que no me rellenen tanto. La del medio, pues sí me gusta, pero es que la primera también. Es que, no sé, al final es un poco esa indecisión que tenemos a veces los artistas, ¿no? De que hacemos tantas y decimos, vale, ¿y ahora con cuál nos quedamos, no? Es una cuestión de gustos. Por eso también contar con, si ha habido maquilladora, como en este caso que está maquillado el modelo, la modelo, pues contar con su aprobación. ¿Dónde se ve mejor el maquillaje? Si vamos a vender maquillaje. O si es una sesión de retrato al uso, ¿cómo se ve más guapa esa persona? No tenemos que decir solo nosotros, porque ante la indecisión, la opinión de otras personas nos va a ayudar pues, a salir de, ¿no? de ese círculo de inconformismo a veces, ¿no? No estamos conformes con nuestro trabajo. En este caso, yo no lo mejoraría, tengo tres imágenes buenas, pero ¿cuál es la mejor? No lo sé. Os voy a contar el truquito de Capture One, que os lo he dejado aquí para el final, obviamente, después de terminar todas las fotos, para que veáis que no ha sido cuestión de la iluminación, sino ha sido cuestión de la ropa. Esos problemitas ni siquiera del sensor. O sea, yo podría coger la cámara y disparar de otra manera, pero tengo un problemita de moré. Que el moré es por el tipo de tejido, por cómo le cae la luz, se me han producido una serie de manchas que vamos a ver ahora. Y que me ocurre en las tres imágenes, ¿vale? Si pulso el Alt, puedo ver las tres a la vez. Y vemos como aquí en el pantalón, ¿vale? Tanto en una como en otra, tenemos una especie, no sé si lo apreciáis en vuestras pantallas, pero aquí en este monitor calibrado BenQ, cosa que os recomiendo obtener porque vais a ver la imagen lo más real posible, tengo pues una especie de manchas de color, naranjas, azules, con un motivo un poco raro. ¿Qué ocurre? Y os lo voy a contar ahora. Bueno, pues primero voy a quitar el zoom para que veáis cómo no se usa una herramienta. Bueno, os lo voy a dejar puesto para que veáis por qué las capas son una maravilla. Yo me voy a una herramienta que tiene Capture One que se llama Moire, ¿vale? Y yo le digo que la cantidad, ¿vale? Me la aplique
veis aquí en la de la derecha, que es la que está seleccionada, cómo va desapareciendo, que se muere prácticamente ya. En la derecha no tengo, mientras que si vemos en esta, es que no lo he aplicado, ¿vale? Pues sigue estando presente. Pero ¿qué ocurre? Que como no le he hecho capas, me lo ha aplicado a toda la foto. Y como corrige diferencias de color, ¿qué le ha pasado al gorrito? Pues que ese rojo, que era rojo y que estaba bien, pues resulta que lo ha hecho como no debería hacerlo. ¿Cómo soluciono esto? Bueno, pues la solución es bastante sencilla. Y es que, primero, reseteo esta herramienta de aquí, la pongo a cero. Me voy a capa, añado una capa. Obviamente ahora está vacía, tengo que pintarla. Me ayudo, ¿vale? Aquí, como simplemente voy a tocar Moiré, me da igual, puedo ir a lo bestia. Pulsando la M, veo lo que estoy pintando. Vale, clic derecho y subo dureza, opacidad, bueno, como yo quiera. Realmente me da igual que me salga, no tiene por qué quedarme todo lo preciso. Esto obviamente habría que trabajarlo bien, pero yo os lo voy a mostrar para que lo veáis. Con la M quito la máscara y ahora simplemente aplico lo mismo. Este pincelito de aquí, que veis en Moiré, significa que puede trabajar con capas. Como veis, la eliminación de polvo y el grano no es capaz de trabajar con las capas. Si lo aplico, lo aplico toda la imagen. Pero tenemos la suerte de que el Moiré sí, así que hago lo mismo. Subo cantidad, subo patrón, me desapareció el Moiré y ahora tengo el gorro perfecto y el pantalón también, de una manera muy sencillita. Así que ahora ya tengo la imagen que quiera. ¿Qué hago? Le doy aquí a copiar, le doy a selecciono esto, le doy a aplicar, ¿vale? Y ya tengo todas, o debería tener todas, corregidas. Ya está, así de sencillo, no necesito hacer nada más. Espero que os haya gustado y no sé qué tal vamos de comentarios. Quería, bueno, pues enseñaros el otro método. Solo si queréis, os lo cuento y os invito a probarlo. No lo voy a hacer yo porque quiero que trabajéis vosotros, obviamente, así que deberes que os llevéis. Cogéis otra fuente de luz y con este reflector de aquí para que veáis dónde tenéis que colocarlo. Sobra decir que obviamente si hubiera puesto el lado negro me hubiera generado sombras. No lo voy a hacer porque no quiero sombras en mi foto, pero daría la vuelta, pongo el lado negro y entonces tengo aún más contraste. En este caso no viene mal. Vale, ¿dónde tenéis que colocar otro punto de luz? Pues básicamente tenéis que colocar un punto de luz apuntando detrás de ella, que no se vea en cámara, apuntando hacia el fondo. Y os va a, bueno, pues, tirar luz contra el fondo. En función de si queréis controlar cuánta luz llega al fondo, pues lo dicho, os ponéis un grid. En este caso podéis utilizar un flash pequeñito, C1 Plus, A10, ahí os doy ideas. Y el grid, ¿vale? El grid está al 50% además, así que de lujo. Lo ponéis, pegáis luz contra el fondo y como habéis acotado ese ángulo con el grid, ¿vale? Simplemente os va a manchar un poquito y va a conseguir que haya un circulito detrás de ese, bueno, de nuestro sujeto. Para, bueno, de alguna manera tener como una especie de degradado en el fondo, circular, podéis incluso jugar haciendo máscaras, bueno, todos los inventos posibles, probad, porque si os gustan los fondos iluminados, a mí no, pero si os gusta dar un toquecito contra el fondo, pues ya sabéis, tenéis un A10, un C1 Plus, y lo podéis utilizar perfectamente porque se integra dentro del ecosistema por foto, y así pues conseguís ese efecto. Espero que os haya gustado este KinaTraining, intento hacerlo siempre rapidito porque al final, ya sabéis, se ha alargado un poco por el detallito ese del audio, espero que desde ese momento hasta ahora haya ido guay. Y a mí, yo me voy contento con las fotos, os he enseñado a hacer precisamente lo que quería enseñaros a hacer, que es a separar vuestro sujeto. También he metido pequeñas pildoritas, he repasado conceptos de KinaTraining anteriores y no me queda mucho más que decir, que agradeceros que hayáis estado aquí y a los que lo veáis en diferido, pues también. Y agradeceré muchísimo más que me dejéis comentarios, no ya porque lo dejéis y el algoritmo de YouTube, sino porque si yo trabajo es para recibir vuestro feedback, que si es un profesor o un entrenador y nadie te da feedback, pues oye, al final te vas a casa neutro y lo que quiero es irme positivo, crecer para que en futuros KinaTraining os llevéis la formación que queréis vosotros, que es para la cual os la estoy impartiendo. Así que nada, como siempre, un videito promocional, nos vemos y luminosos saludos para todos.